duda peleará para defendernos porque puede y porque quiere. Él es el único dios que decide qué es lo que debe hacer, ya que es el más importante. Y si algún dios se interpone en su camino, le partirá a su madre. Todos los dioses están indignados y cagándose de miedo. Como es la primera vez que ocurre esto, no saben qué carajos hacer. Hasta que de la nada aparecen los mamahuevos de los dioses de la fortuna. Ellos se enfrentarán al papi Buda. Pero solamente pueden combatir dos personas. Es donde estos dioses se fusionan, ya que antes eran solamente un solo ser. De esa forma conocemos a Serofuku, o también lo puedes llamar Serofortuna, ya que su vida como dios fue una completa mierda. Hola, Oni carnales de Anime Goven. ¿Cómo están? Yo soy Weddy y este es el resumen de Shumatsu no Valkyrie, temporada 3, en unos minutos. Bueno, conozcamos la historia de Serofuku. Hace un chingo de tiempo, Serofortuna fue enviado a la Tierra para que nos observe. En un lugar muy remoto, este pequeñín quería ayudar a todo aquel que esté en problemas, hasta que llega a este pueblo, el cual estaba plagado de sufrimiento. Sero decide absorber sus desgracias para que todos sean felices. Obviamente, todas estas personas están agradecidas y lo tratan como a un dios. Pero todo eso tiene un costo. Sero tiene que sufrir una gran cantidad de dolor para darle felicidad a los demás. Pero eso no le importa. Él continuó viajando por distintos pueblos, absorbiendo la desgracia de los demás. Pasaron varios años hasta que llegó a este punto, estar totalmente destrozado. De vuelta al primer pueblo que ayudó, se da cuenta que la humanidad es una mierda. Ellos ahora son unos descarados, consumidos por la depravación. Siguen siendo unos infelices, que ni siquiera recuerdan todo el sacrificio que hizo por ellos. Es más, lo ignoran. Y como está más cagado que culo de manco, lo menosprecian. Hasta que de la nada aparece Buda, que por aquel entonces emprendió su viaje por el mundo, en donde empezaron a seguirlo una gran cantidad de personas que lo admiraban. No por ser tan fachero, o sea, sí, pero no. Básicamente por su simpleza y su forma de ser. Ellos no tenían nada, pero eran felices. La gente de este pueblo se da cuenta que estaban viviendo la vida de la peor manera, y arrepentidos empezaron a seguirlo. Zero no entiende qué mierda está pasando. Él consumió todas las desgracias, pero aún así la humanidad era infeliz. Hasta que llegó este tipo y con su simpleza logró cambiarlos, dándoles felicidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El papi Buda le ofrece unos frijolitos, pero este desgraciado los bota. F por los frijolitos. Buda le explica que la felicidad no es algo que puedas dar a otras personas, sino que simplemente uno mismo tiene que conseguirla. Dicen que las palabras no se pueden sentir, pero las palabras de Buda, no mames, las sentí bien fuerte. No, espera, ¿qué? ¡No! Buda le ofrece alcanzar la iluminación, pero una vez más Zero lo rechaza y se va corriendo con lágrimas en los ojos. No entiende por qué carajos está pasando esto. Consumido por la envidia y por toda la desgracia que había acumulado, se transforma en un ser oscuro lleno de maldad. Y ahora quiere castigar y matar a toda la humanidad. Y cuando estaba a punto de exterminar a unas personas, algo lo detiene. Empieza a dudar y con su mano se clava el pecho, dividiéndose en 7 seres, los 7 dioses de la fortuna. Bueno, la pelea inició. Zero quiere vengarse por la humillación por la que le había hecho pasar Buda. De su espalda saca una enorme hacha y antes de que pueda continuar, Buda le da un buen golpe, diciéndole que ni en pedo lo conoce. Esperen. Hay que revisar el bar. Algo raro está pasando. Acercamiento, más acercamiento, no tanto, pendejo. Ahí, espera, ahí. ¿Qué mierda? Eso. ¡Hola madre! Le dio con su chorizo. Zero, después de la verguiza que le dieron, literal fue una verguiza, está en el suelo confundido. ¿Por qué el resultado sigue siendo el mismo? Una vez más, consumido por la ira, vuelve a atacar, pero es inútil. Buda es muy superior. Zero está siendo cada vez más miserable, y eso es bueno, ya que su arma crece absorbiendo su miseria. Pero cualquier cosa que haga será inútil, no puede hacerle ni el más mínimo daño, ya que Buda puede ver unos instantes en el futuro. De esa forma puede prever todos los ataques y esquivar. Todo porque alcanzó la iluminación, la octava conciencia. Zero una vez más acumula toda su desgracia, haciendo crecer su arma hasta el punto de que es inútil esquivarla. Pero a Buda se la suda, él tiene su Rokudo, el báculo de los 7 reinos. Este puede cambiar de forma según los sentimientos de Buda, y ahora es un escudo. Y una vez más vuelve a poner a Serofortuna contra el suelo. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mercancía.
mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código AnimeWoman tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Es donde vemos parte del pasado de Papi Buda. Está de más decirlo, pero nació en la India, siendo el príncipe de un reino muy próspero. Nada le faltaba, todo estaba al alcance de sus manos. La mejor posición, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor educación. Ya basta, por favor. Ok, lo siento. Su padre esperaba mucho de él, ya que según las profecías, él sería el rey más grande de todos. Motivado por eso, siempre buscó lo mejor para su pueblo. Mientras más felices sean, él será feliz. Pero cierto día, un pariente lejano, a quien consideraba un hermano, el rey de otro reino, antes de morir le dijo que nunca fue feliz. Debido a su enfermedad, él moriría muy pronto, y durante toda su vida nunca lo dejaron elegir. Todo se le fue dado, sin que lo haya pedido, viviendo una vida sin sentido, donde nunca pudo hacer lo que quería, ya que era el rey. Básicamente, su vida fue decidida desde su nacimiento. Este rey murió y gracias a sus palabras, Buda alcanzó la iluminación. El único dueño de su vida es él mismo. Él decide qué es lo que debe hacer, ya que la felicidad está en uno mismo. Momento después abandonó su reino y empezó a viajar alrededor del mundo, en el cual salvó a varias personas de las creencias que tenían. Monjes muriéndose de hambre, sacrificios humanos, todo aquel que se atrevía a quitarle la libertad a otros sería aplastado por Buda. De esa forma ayudó a las personas a alcanzar la felicidad. La pelea continúa y el resultado sigue siendo el mismo, pero Buda no busca matar a Zero. Él comprende su dolor y quiere ayudar a superarlo. Es por eso que solamente lo esquiva, para que de alguna forma Zero se libere de toda su miseria. Este vuelve a modificar su arma y Buda hace lo mismo. Su Rokudo ahora es una locutólapa. No sé pronunciar eso. Locapala, esa madre. Una lanza para los compas. Momento después la convierte en una espada corta. Todo lo que haga Zero será inútil. Y le reclama por qué carajos es el centro de la atención de todos y nadie se fija en él. Buda una vez más le dice que es simple. Tienes que quererte a ti mismo. Tú eres el más importante. Zero por fin lo comprende. Todo este tiempo estuvo equivocado. Él siempre quiso ser como Buda para ser amado por todas las personas. Pero si no te quieres a ti mismo y no entiendes que la felicidad está en uno mismo, es inútil. El único que entendió todo su sufrimiento fue Buda, y gracias a eso logra redimirse. Toda su miseria se desvaneció, y una vez más Buda le ofrece alcanzar la felicidad. Y después de unos cuantos golpes, por fin, después de tanto tiempo de sufrimiento, todas esas desgracias que había almacenado de la humanidad desaparecieron. Zero alcanzó la felicidad. Pero esperen. No es suficiente. Estos cuernos que en un principio simbolizaban su maldad empiezan a moverse, perforando su cabeza y su cuerpo. Momento después se convierten en dos dragones y consumen a Zero. Este le pide ayuda a Buda, pero es inútil. Estos dragones formaron una esfera donde encerraron a Zero. Inmediatamente después se rompe y de ella sale un nuevo ser, un demonio gigante, el legendario berserker de los infiernos, Hayun. O bueno, otros lo llaman Mara. Básicamente, en todas las mitologías existen los tres reinos. El Valhalla, donde habitan los dioses. Midgar, donde habitamos los humanos. Y el reino de los demonios, el inframundo, Helheim. En este reino existe una leyenda, que al juntarse la luz blanca y la sombra negra, nacerá la oscuridad eterna. También llamado como el rey demonio del sexto cielo, Hayum. Su poder es tan grande que destruyó a casi medio inframundo, pero por alguna extraña razón desapareció sin dejar rastro, hasta que Belcebú juntó varios de sus fragmentos, creando una semilla la cual la implantó en un pequeño Zero. Tanta weada, el mangaka quiere que esta pelea sea más interesante. Ojalá y no pase lo mismo que con Raiden. Pero ¿dónde carajos está Zero? Él simplemente desapareció. Y Hayum lo único que quiere es comprobar sus nuevas habilidades y quiere castigar a Buda. Estos empiezan a pelear. Pero algo raro pasa. Extrañamente Buda se le hace difícil esquivar los ataques de Hayum. Resulta que su técnica consta de ver el movimiento de las almas. Se dice que antes de que tu cuerpo se mueva, primero lo hace tu alma. Es por eso que Buda podía predecir los ataques de sus oponentes. Pero pasa todo lo contrario con Hayum, ya que él es pura oscuridad. Buda no puede utilizar su visión futura en él. Y sí, estamos jodidos. La tercera victoria para la humanidad está cada vez más lejos. Buda está siendo arrinconado por Hayum. Este puede convertir las partes de su cuerpo en armas, y con un taladro demoníaco está a punto de atravesar a Buda. Pero afortunadamente pone su escudo para repelerlo, algo que no sirvió de nada, ya que fue atravesado. Y si no fuera por sus reflejos, Buda ya estaría muerto.
Solamente perdió el ojo izquierdo. Esto aún no termina. Hayun continúa castigando a Buda, perforándole el pie y le parte su brazo izquierdo. Una vez más le pregunta dónde carajos está Zero, pero ahora su respuesta es rotunda. Él lo ha consumido y se empieza a burlar del pequeñín, algo que emputa a Buda. Después de muchos años, él había descartado este sentimiento, el odio. El báculo de los 6 reinos se transforma en base a los sentimientos de Buda. Y como el odio era algo que nunca pasó por su cabeza, esta arma es totalmente nueva para él. Salakayas, hoz del dios salvaje. Estos dos lanzan sus ataques y Buda está a punto de cortar la cabeza de Hayun, pero este lo detiene y Buda es atravesado. Pero sigue de pie y con una sonrisa dice aquellas palabras que estremecieron tanto a los humanos como a los dioses. Si los dioses no los van a salvar, yo lo haré. Y si algún dios se interpone en mi camino, lo mataré. Hayun empieza a cagar para adentro, no sabe en lo que se ha metido. No entiende por qué carajos Buda sigue de pie si le perforó el estómago. Una vez más, Buda, apoyándose en su tercera pierna, le dice: ¿acaso estás asustado? Hayun empieza a recordar a su yo del pasado y que Buda es mucho más poderoso que él. Pero en esa ocasión desapareció porque el cuerpo que tenía no podía soportar todo su poder. Buda lo vuelve a provocar: eres débil, te faltan huevos. Y una vez más, la pelea vuelve a comenzar. Buda vuelve a ser acorralado. Él está esperando la mínima oportunidad para dar vuelta a esta situación. Nunca se dio por vencido y con una sonrisa vuelve a intimidar a Hayun. Este demonio miserable empieza a dudar. Es donde se arranca uno de sus brazos porque no quiere perder este septiembre. Él sí lo llevó al otro extremo. Bueno, se arrancó su brazo para crear una clase de espada que más parece esa cosa con la que me rasco los huevos, pero bueno. Hayun lanza uno de sus mejores ataques y a duras penas Buda logra defenderse, pero su báculo fue destrozado. Él está tirado en el suelo y de la nada aparece una mano para ayudarlo. Es el alma de Zero Fortuna. Ambos comparten el mismo destino y hacen el Volund, formando una nueva y poderosa arma divina. Espada del gran círculo de Nirvana, Zero. No sé si te importe, pero tengo que decirlo. Brunhilde se mojó. Literal, amigo, esta tipa hace caras raras, pero nadie me va a negar que estos dos algún día harán el sin respeto. Chicheñol. Dentro de esta espada se encuentran las almas de los 7 dioses de la fortuna. Buda y Hayun se están dando de unos buenos madrazos. Toda la humanidad empieza a gritar como nunca. Hasta el mismo Jesus se descontroló. Tú puedes, Buda. Hayun no entiende qué carajos está pasando. ¿Por qué Buda no tiene miedo? ¿Por qué no suplica por su vida? Es más, en todo momento estuvo sonriendo. Hayun una vez más empieza a dudar y a tener miedo, y eso será lo que terminará matándolo. Buda comienza a ver su alma, ya que todo el miedo que tiene este demonio creó una abertura. La oscuridad se convirtió en temor. Este demonio dejó ver su alma y el papi Buda al fin puede utilizar la visión futura. Esquiva todos los ataques de Hayun y es más, sonríe con más fuerza. Este demonio miserable se está desesperando cada vez más, hasta que lo logró. El aguante de Buda no fue suficiente. Buda es partido a la mitad y todas las esperanzas de la humanidad se fueron al carajo. De esta forma, los dioses celebran una nueva victoria. Buda creó una especie de ilusión. Él está detrás de Hayun y lo parte en dos. Lo peor de todo es que este demonio mamahuevo es el que terminó arrepintiéndose y desaparece de una manera lamentable. Buda lo logró. Y por última vez vemos a Zero Fortuna, aquel pequeño dios que lo único que quería era la felicidad de los demás y ser querido. Pero gracias al desgraciado de Belcebú y a la humanidad de mierda, se llenó de sufrimiento. Una sonrisa más que no pudimos proteger, pero por fin puede descansar en paz. El ganador de la 6ª ronda es Buda. De esa forma la humanidad una vez más vuelve a empatar con los dioses, y las esperanzas de seguir viviendo y humillar a los dioses sigue presente. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, 2 galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Después de la victoria de Buda, el marcador queda en un empate de 3 victorias, tanto para los dioses como para los mortales. La arena está hecha mierda después de que en la pelea de Hayun y Buda se dieran hasta para llevar. Buda en el centro se siente alegre por lograr hacer que Zero Fortuna descanse en paz. La Valquiria Sabrosa y la hermana Rompehuevos van a ver a nuestro muchacho. Don Bergulio cae al suelo rendido por la batalla. Está sumamente lastimado y le pide a Brunhilde que le dé unos buenos entones en recompensa. Como esta pendeja no es tan fácil y solamente le dará unos dulces, la vida es una mierda.
Nos partimos la madre para obtener un simple gracias. Que Dios te lo pague a mis huevos. Jesús está de huevón, no ayudó en nada. No quiero tus gracias, quiero unas buenas mamadas. Buda y Brunhilde se empiezan a coquetear. Oh, huele a sexo. Pinches puercos, ya hasta Ruler 34 les hicieron. ¿Sabes algo, Bruchan? Me gustan mucho tus nalgas. Tus ojos llenos de deseos mundanos. Me lleva a la verga. Me voy y no me vengo. El hijo de fruta de Belcebú elimina cualquier evidencia que pudiera vincularlo con lo que pasó con la pelea anterior. Después aparece el ojete vejete de Odín y advierte de que nadie debe de interrumpir la siguiente batalla. Los dioses están nerviosos. En caso de que ganara la humanidad otro combate, las cosas se pondrían feas. Ellos tienen que ganar sí o sí la siguiente batalla. Al pendejo de Ares se le estaban cayendo los pelos del culo ya que tenía miedo de ser el siguiente, sacando fuerzas de sus nalgas hacia arma de valor, hasta que escuchamos un "yo me ofrezco" de nada más y nada menos que el dios más vergas de la mitología griega, el dios de la muerte, Hades. Él se pone de pie y dice que vengará a Poseidón, ya que eso es su deber como el hermano mayor. Brunhilde, acompañada de su castrosa hermana, se pone a pensar de que este es el momento perfecto para voltear el marcador a su favor. Y está muy tranquila. Ambas hermanas entran a una habitación para elegir al siguiente peleador. Pero ¿qué carajos? Otra Brunhilde. Premio doble, mijo. Se trata de Nostradamus, un travesti de mucho cuidado. Rayos, aún así yo le doy que chuchas. Nostradamus dice que los dioses serán los ganadores. Lastimosamente, la humanidad desaparecerá. Pinche pendejo, estaba bromeando. El pedote que me sacó el desgraciado. Brunhilde dice que es un tipo bastante rompepelotas, pero lo que tiene de rompepelotas lo tiene de poderoso, ya que es el comodín de la humanidad, la arma secreta que garantizará la victoria. Tengo el presentimiento de que va a perder. Cuando le va a tocar pelear a este desgraciado, guarda esto, va a perder. Pero aún así lo amenaza con enviarlo de vuelta al Helheim. En este sitio no existe ni la vida ni la muerte. Nunca descansarás en paz. Resulta que Nostradamus había rompido el tabú de los dioses. De esa forma se convirtió en el único humano que fue enviado al Helheim. Nostradamus destruyó el Bifrost, un portal que conecta los tres principales mundos, el Valhalla, el Midgar y el Helheim. Todo lo hizo por mera diversión y curiosidad. Sí, el tipo está más loco que las personas que apostaron por Perú. Brunhilde se entera de que Hades será el siguiente peleador de los dioses. Las hermanas y el trapo se cagan de miedo. Esto es cosa seria. La valquiria suculenta sabe que solo hay alguien que puede hacerle frente a Hades, gobernante por gobernante, Qin Shi Huang. Por otra parte, aparece un hombre súper mamado que rompe paredes y culos. Estaba buscando la sala de espera y se sienta en el sitio de Hades. Como ya sabrás, acá estaban los mamahuevos de los dioses griegos, Hermes y Ares. Los muy bastardos tienen los mejores sitios. Estos babosos empiezan a presumir de que la siguiente victoria definitivamente será para los dioses. ¿Quién presume de ser el máximo rey de la historia? Y todo lo que toque es suyo. Ares quiere ponerlo en su sitio, pero lo hacen pija. Es el típico mamado que ni fuerza para limpiarse el culo tiene. Lo botan como la basura que es. No una, sino dos veces. Para después decirle: "Ey tú, pedazo de inútil, ve y tráeme a unas morras bien chidas, de esas que salen en los haches". Después de eso, Qin dice que tiene sed, y el chupamedias de Hermes le ofrece un poco de hidromel. ¿Qué mamada es eso? Agua de ugu porque está bien rico. En ese momento, llegan las hermanas a llevárselo para la siguiente ronda. Está de más decirlo, pero este pendejo no puede ni con una puerta. Le dieron un portazo al pendejo, más inútil que los óvulos de una monja. Qin no quiere moverse de su sitio, está muy cómodo, pero le toca pelear y empieza a emocionarse. Estaba aburrido y por fin llegó su turno. Él es un emperador y él decide cuál es su camino. Nadie puede decirle hacia dónde ir, él siempre recorre el camino correcto. Y todos sus secuaces, distintos emperadores que lo admiran, le tienden su camino hacia el centro de combate. Miren nada más cuánta facha.
Pasando por encima de los dioses viene caminando el rey más importante de China, el emperador que logró unir a los 6 reinos, derrotando a cada uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Solamente él logró darle fin a 550 años de periodos turbulentos que sucedieron en China. Donde no había camino, él lo pavimentó. Donde no había un castillo, él lo construyó, unificando a todas las tierras de China en una sola. De esa forma fue conocido como el rey donde todo comenzó. No soy digno de mencionar su nombre, el primer emperador, Qin Shi Huang. Su valquiria lo regaña porque no practicaron el Bolon y probablemente no le salga. Pero Don Vergas la carga y se la coge con la mirada, en todos los sentidos posibles. Esta pequeña se hace la difícil, pero bien que quiere. Y hacen el Bolon, brazos del emperador, quien consigue una armadura indestructible. Ahora es el turno de Hades, quien se encuentra rumbo a la arena. Se encuentra con Proteo, el sirviente más fiel de Poseidón. Le da la punta del tridente del dios de los mares, esa misma que cortó el viejo sabroso de Sasaki durante su enfrentamiento. Proteo le implora a Hades vengarse por lo que le hicieron a Poseidón. Hades comprende a su hermano mejor que nadie, y este no hubiera pedido que lo vengaran, pero de todas formas es su deber como el hermano mayor. Toma el tridente y lo une con su vidente, creando una nueva arma muy poderosa. Él vengará la muerte de su hermano menor. Su presencia era tan importante que tanto los mortales como los dioses se estaban cagando de miedo. La batalla ha comenzado. Cuando este dios camina, el mundo entero tiembla. El mayor de los 3 hermanos, el más poderoso de Grecia, el rey del inframundo, Hades. Hades le dice a Qin que no lo odia y no tiene nada en su contra, pero como pertenece a la raza que asesinó a su hermano, no tendrá ningún tipo de piedad. Hades lanza rápidas estocadas con su arma, pero Qin las esquiva sin mayor dificultad. Después Hades lanza otra técnica, Perséfone, martillo del inframundo. Qin recibió un corte en el estómago. Hades no se detiene y va con todo a matar. Rompe tormentas. Qin la contrarresta con una de sus técnicas, redireccionando su ataque y lo manda a volar. Sí, le devolvieron su mismo ataque a Hades, Chijou, forma de armadura, mano celestial. Como podrás ver, su técnica consta de distintos estilos de pelea: armadura, lanza, alabarga, ballesta y espada. Don Vergas dice que solamente puede haber un rey en este mundo, y ese hombre es él. Es donde vemos su pasado. Hace mucho tiempo, China era controlada por un dios demonio, Chijou. A cambio de permitir que los herederos de las dinastías gobiernen, les pedía sacrificios humanos. Pero todo esto terminaría pronto. Qin se convirtió en el rey, ascendiendo al monte Tai para hacer el ritual de Feng Shang. Absolutamente nadie sabe de qué trata este ritual. Momento después, fue con el demonio para poder conseguir ser el emperador. El demonio, acostumbrado a obtener todo lo que quiere, le pidió unos 10.000 sacrificios y que se arrodille ante él. De esa forma le permitirá ser el emperador. Pero chingas a tu madre, demonio pendejo. Qin le da una figura de arcilla, oponiéndose a este demonio. Él nunca se arrodillará ante nadie, mucho menos ante un ser espantoso que se hace llamar Dios. Todos aquellos que se dieron ante este demonio no eran reyes, eran unos miserables sin valor. Y ahora él demostrará qué es lo que significa ser un verdadero rey. Derrotará a este demonio con cara de culo y se convertirá en el rey donde todo comenzó. El enfrentamiento mortal duró 6 días enteros. El rey todopoderoso con pito de oro y culo de diamante, Qin, se alzó con la victoria, poniéndole fin a muchos años de tortura y muerte, llevando a China hacia la gloria. Volvemos al combate. Hades está muy lastimado y parece que no puede continuar. Qin se burla de él y le dice que si todavía es capaz de continuar. El dios se levanta y con los huevos bien puestos le dice que manos le van a faltar para que le pele la berrenjena. Como ya te habrás dado cuenta, la técnica especial de Qin la desarrolló en su enfrentamiento contra Chijou. Es por eso que le puso ese nombre. Los dioses están temblando ante tan increíble habilidad y poder de este humano. Le hacen comprender al pendejo de Ares que pasó por lo mismo. Es por eso que lo hicieron pija. Al muy baboso le tienen que explicar con chapitas qué es lo que hace un verdadero rey. Un rey es alguien que nunca cede, que nunca confía y que siempre se mantiene como el líder de su pueblo. Eso fue lo que dijo el papucho de Qin. Los reyes comienzan a cagarse de risa. ¿Pero por qué carajos están riendo? Resulta que alguien tiene los ideales similares a Qin. Ese alguien es Poseidón. Él era más noble que cualquier dios, más firme que cualquier otro, y era el dios más digno
digno del título de rey. Oh, bueno, eso es lo que dice este pendejo. Para mí que era un metrosexual de dudosa sexualidad con olor a marisco. El combate continúa. Hades utiliza un ataque hacia abajo para que King no pueda devolvérselo. Un golpe aplastante. Persefone, titán destructor de la tierra. King intenta detener el ataque con la mano celestial de defensa, pero no es suficiente. Hades lo termina azotando contra el piso, lastimándolo de gravedad. Tal parece que la pelea terminó. Todos están sorprendidos por el gran poder de Hades. Aún así, King se levanta y se quita su venda de los ojos, ya que estaba llena de sangre. Esto recién está comenzando. El duelo de los reyes más importantes del mundo continúa. Hades lanza múltiples ataques consecutivos que son esquivados por King. Don Vergas está esperando el momento perfecto para poder contraatacar con su técnica especial. Hades dice que lo respeta porque lo considera un digno rival. Utiliza nuevamente la misma técnica, Persefone, titán destructor de la tierra. King una vez más está siendo sometido. Lo único que le queda es defenderse. Aparentemente, todo ha terminado. Ya no tiene posibilidades. Pero manos les van a faltar. Sus ojos empiezan a brillar en forma de estrella y lanza un soplido con olor a ajo, dejando inconsciente a Hades y le parte su madre. Un completo coche su madre. El power-up con más olor a culo de la historia. Bueno, no. King lanzó un soplido al hombro de Hades, desestabilizando su técnica y poniéndolo en contra las cuerdas. Chi-Jou, forma de armadura, mano celestial de defensa, y lo manda a volar como te mandó a volar tu crush. De hecho, creo que lo que te pasó a ti dolió más. Una vez más, le devolvieron su propio ataque a Hades y lo dejan estampado en el suelo. Don Vergas aprovecha esto y lo ataca. Ambos están dando lo mejor de sí mismo. Hades se está preguntando por qué carajos está pasando esto. King no se libró de ser dañado. Recibió una gran cantidad de cortes. Estas dos bestias continúan. Y ahora es un ataque frontal. Otra vez King lanza su aliento con olor a las mentiras de tu ex, desestabilizando una vez más a Hades y le da semejante golpe en el estómago. Chi-Jou, forma de lanza, garra del dragón de la montaña Tai. El intenso golpe de King perforó el estómago de Hades. Los humanos festejan. Los dioses empiezan a preocuparse, pero Hades ya se dio cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué carajo sus ataques se debilitan y mucho peor, se los devuelven? Resulta que King envía su aliento de cebolla para golpear los puntos cruciales de la fuerza de Hades, descomponiendo el flujo de su técnica. Flujo de chi, puntos cruciales o como carajos quieras llamarle. King le dice estrellas. Con su técnica puede ver todas las estrellas de Hades. De esa forma, con el menor golpe que sería su aliento, desestabiliza la fuerza original de la técnica. Aparentemente suena fácil, pero cuando el oponente está en constante movimiento, es prácticamente imposible. Pero para King es todo lo contrario, ya que es el más poderoso de todos. Estos dementes están emocionados y quieren pelear contra el rey de China. Lastimosamente, cuando el hombre tiene una habilidad excesiva, a cambio debe de perder algo. Eso es lo que significa ser humano. La habilidad de los ojos de King le provoca daño a sí mismo, ya que él es capaz de sentir el dolor de los demás. King tiene una herida en el estómago, en el mismo sitio de Hades. Por esta razón, él odia pelear con los ojos. Aún así, pese al dolor, él sonríe y continúa. Es aquí donde vemos el pasado del emperador más grande de todos. Hace un chingo de años, King era conocido como el príncipe maldito. Se dice que hace 270 años antes de Cristo, durante la batalla de Changping, el general Bai Qi del ejército de King hizo que los prisioneros de guerra del ejército de Shao fueran enterrados vivos. 450.000 personas. Al año siguiente, un miembro de la familia real King era mantenido como rehén en Shao. Este pendejo tuvo un amorío con una bailarina. Sí, por ahí también existe el Mamitas Puebla. Ellos tuvieron un hijo, Jin Zheng. Este mocoso se convertiría en Qin Shi Huang. Tiempo después, el bastardo padre del niño regresó a su casa. Y su madre, bueno, se fue por opio, ya que en esa época no existían los cigarrillos. Esa era la mejor opción. La muy pendeja lo abandonó. Ni una a menos, sí, claro, váyanse a la verga. ¡No, pendejo, no! Después, el padre de King haría mierda el pueblo donde estaba su hijo. 5 años después, King era marginado por su pueblo debido a su origen. Era más odiado que el arquero hijo de puta de Australia. Ya, güey, supéralo. Ya fue.
La casa donde el niño se refugiaba era una porquería. Estaba llena de basura, las paredes estaban grafitadas con amenazas de muerte. Igual que mi casa. No voy a resumir Boku no Pico, hijos de fruta, dejen de pintar mi casita. Kin tenía sus guardias, los cuales lo trataban del culo por lo que había hecho su padre. Aún así sonreía, para ocultar lo podrido que estaba por dentro. Por alguna extraña razón, pese a que todos lo odian, no pueden matarlo, ya que tienen órdenes del reino de simplemente mantenerlo recluso. Cierto día llegó una mujer extraña a la casa. Ella tenía una extraña cicatriz en la frente, siempre tenía un molino de viento en la mano y era muy pechugona. Sin duda la mejor trama de esta pelea. Pero bueno, yo soy Team Nalgas, así que a la verga. ¿Tú qué team eres? Ella se llama Chunyang, ahora es la nueva guardaespaldas de King, y además dijo que era libre de hacer lo que quiera, hasta puede matarlo. King como siempre sonríe. Chunyang se pregunta por qué este mocoso, pese a ser un rechazado, sigue sonriendo. Cualquier niño de su edad ya habría estado llorando. Este lugar está hecho una porquería y empiezan a limpiar. No quiero problemas, pero ¿por qué necesariamente cuando llega una mujer tienen que empezar a limpiar? Sospechoso. No sé, yo nomás digo. Al día siguiente, ambos fueron al mercado local. Este mocoso tenía hambre. Chunyang se dio cuenta de eso y le compró un pancito. Pero el hijo de puta del panadero se da cuenta que era para nuestro muchacho y lo bota al suelo. Chunyang casi le parte su madre a este desgraciado. Pero Kim aplicó la regla de los 5 segundos. Limpió el pancito y se lo comió. La gente culera que estaba ahí lo ven y lo empiezan a molestar, responsabilizándolo de las atrocidades que había hecho su padre. Algo completamente estúpido, tomando en cuenta que él no hizo absolutamente nada. Pero lo único que le queda es sonreír y asumir el castigo de haber nacido. Toda la gente lo mira con repudio. Chunyang se dio cuenta que algo andaba mal con este mocoso. En la noche oscura y fría, ella empieza a desvestir a nuestro muchacho. ¡Ey, ey tú! ¿En qué estás pensando, pinche puerco? Es donde nos damos cuenta que su cuerpo estaba lleno de heridas y cicatrices. Ella le pregunta que quién le había hecho esto. Kim dice que nadie se lo hizo. Resulta que cada vez que alguien le dice algo horrible, le aparecen ciertas cicatrices en distintas partes del cuerpo. Eso se llama sinestesia con toque de espejo, una extraña enfermedad neuronal para expresar lo que otros sienten a través de su vista. Los síntomas varían ampliamente. En el caso de este mocoso, cualquier herida que vea en otros se volverá suya. Como resultado de haber sido expuesto al odio del pueblo de Shao desde que nació, Jin sobrepasó los límites humanos y desarrolló síntomas terribles en los cuales el mismo odio se convirtió en su propio dolor. Kim menosprecia su sufrimiento diciendo que va a desaparecer tarde o temprano. Pero no, su cuerpo está muy desgastado. La sonrisa de Kim es una armadura triste, la cual desarrolló instintivamente a los 7 años, esperando el día que lo perdonen. Chunyang no soporta que un niño tenga que sufrir por algo que ni siquiera hizo. Debe de enojarse, debe de odiarlos. Esto no está bien. No debe de reprimirse de esta forma. Se está matando a sí mismo por los pecados que cometió su padre. Kim se menosprecia a sí mismo, diciendo que se merece todo esto. Chunyang lo abraza. Él no es culpable de nada y debe de vivir como él quiera. Y es inevitable. Empieza a llorar y a repetir que los odia a todos. Él no hizo nada para merecerse esto. Al día siguiente, Chunyang le da su característica venda para que así dejara de sufrir por el dolor de los demás. Ella se volvió la persona más importante de su vida, pues no sentía ningún tipo de odio o dolor cuando estaban juntos. Un cariño sincero. Ambos pasaron mucho tiempo juntos, borrando los grafitis de la casa, entrenando, jodiendo al panadero con distintos tipos de bromas. Pinche gordo se lo merece. Estos habían sido los primeros días de felicidad sincera de King, pero también serían los únicos. La felicidad de Jing acabaría cuando su padre, por distintos sucesos sospechosos, fue nombrado como el rey de King. Por lo tanto, ahora es el príncipe de su nación y es enviado a King. Chunyang debía llevarlo a la frontera de los dos reinos, pero son emboscados por asesinos de Shao. Ellos querían matar a Jing porque era el hijo del rey enemigo. Y como ya no es un rehén, podían hacer lo que quieran. Jing se pone adelante de Chunyang. Él ya está harto de todo esto. Gente inocente muere por su culpa y decide pelear. Pero la mujer lo golpea y le dice que ella lo va a proteger. Al final de cuentas, es su trabajo. A pesar de estar sola, ella acabó con la mayoría de los atacantes, pero este hijo de fruta le atravesó el estómago, dejando la herida de muerte. Aún así, acabó con este desgraciado. Momento después, apareció otro infeliz y le destrozó el pecho. Ella cae al suelo y este malparido está a punto de matar a Jing. Pero con su último aliento, Chunyang le quiebra el cuello. Esta hermosa mujer derrotó una gran cantidad de hombres para salvar la vida de un inocente niño, pero el precio fue demasiado alto.
Ella pagará con su vida, pero no se arrepiente de nada. Chunyang está acostada en el regazo de Jing y le confiesa que ella tenía un hijo de su edad, pero tristemente él fue enterrado vivo por el padre de Jing. Ella le dice que originalmente quería ser la cuidadora de la casa donde vivía este mocoso para desquitarse con él por lo que había hecho su padre, pero se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, pues no importa todo lo malo que haya hecho su padre, este niño no era culpable de nada. Entendió lo bueno que era Jing. Si se vuelve rey, alguien que entiende el dolor y las necesidades de otros, sería el rey más grande de todos. De la misma forma que la cambió a ella, Jing cambiará al mundo. Chunyang le encarga que se convierta en el mejor rey. Él, con lágrimas en los ojos, se lo promete. Ella empieza a perder el conocimiento y piensa que Jing es su hijo. Este rompe en llanto y la llama madre. Adiós, Chunyang. Gracias por haber criado al mejor rey de todos. Ella ha muerto. Pasaron los años y cuando este bastardo murió, Jing se convirtió en el rey de la dinastía Qing a los 12 años. En la capital del reino, Jing sostenía la venda que le dio Chunyang y le pedía que lo cuidara. A los 25 años, se volvió en el primer emperador de la historia que unificó a toda China, cumpliendo aquella promesa de ser el mejor rey de todos. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privado, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Volvemos a la actualidad. Y Hades se da cuenta de que King puede sentir literalmente el dolor de los demás y que sin duda tiene la mayor de las maldiciones. King dice que conocer el dolor de los demás lo vuelve en el mejor rey de todos. Y la lucha continúa. Al pasar por numerosos campos de batalla, quien pudo ver los puntos de Ki. En otras palabras, adquirió la capacidad de ver las estrellas, todo para cumplir la promesa que le hizo a su madre. Quien reconoce a Hades como el gran rival que es, le dice que él no puede perder porque tiene una promesa que cumplir y no puede perder ante nadie. Es ahí donde toma la misma pose que su maestra y madre adoptiva. La situación actual es bastante interesante. Aparentemente King tiene la ventaja y está arrinconando a Hades. La valquiria de King es ideal para él, dándole una excelente defensa, guardiana del ejército. Los dioses griegos empiezan a temblar por la ventaja que está teniendo King. No hay manera de que Hades se defienda de sus propios ataques, mucho menos el aliento de ajo de King. Lo único que les queda es respetar al primer gran emperador, ya que es impresionante el que esté acorralando a Hades. Velocidad, poder, experiencia de combate. Hades es superior en todo, pero King desgasta su propio espíritu. Se sacrifica a sí mismo para hacerle frente a este dios. Hades tiene un juramento que cumplir y reanuda su ataque, pero King responde con otro aliento de culo. Hades mueve su arma como un molino de viento que vuelve inútil el ataque del chinito. Después de eso, le lanza una estocada para dejarlo indefenso. Cornucopia, cuerno de la abundancia. Un movimiento algo homosexual. ¿Qué mamada es esto? ¿El lago de los cisnes o qué pedo? El primer emperador es derribado y cuando van a rematarlo, él usa nuevamente su aliento de pedo de zorrillo para desviar el ataque. Esto provoca una abertura y usa su técnica. Chiyou, forma de alabarda, arco lunar del tigre blanco. Hades logra detener con su brazo la patada, pero la fuerza es demasiada y es lanzado hacia atrás. El brazo de Hades fue desgarrado por completo, perdiendo una gran cantidad de carne. Afortunadamente fue la izquierda, así que sus momentos a solas no se verán afectados. Es más, sonríe por eso. Bueno, no. Está feliz por haber encontrado un digno rival. Después de eso, vemos una puerta con el logo de una mosca. Detrás de ella hay una sala llena de tanques de experimentación. Se trataba de Belcebú. De repente, el monstruo que estaba en el tanque grande escapa de su confinamiento y ataca a Belcebú. Pero este ni se inmuta y le demuestra quién es el más vergas de los dos. Sí, este desgraciado continúa haciendo sus experimentos. El monstruo se caga en los pantalones que no tiene y trata de escapar, pero una mosca mecánica acaba fácilmente con el monstruo y le pregunta a Belcebú que qué carajo se está tramando. Se trata de Adamas. Espera, ¿este baboso no había sido asesinado por Poseidón? Sí, pero no. Ya te lo explico más adelante. Belcebú está creando monstruos para que uno de ellos pueda matarlo. Por alguna extraña razón, quiere morirse. Sí, tiene un comportamiento algo emo. Es más, viste como emo. Huele a culo como emo. Es un puto emo.
A la más confundido le dice que es extraño, que no tiene amigos. De seguro es el rarito del grupo y que huele a caca. Bueno, eso último no, pero lo pensó, admítanlo. Regresamos a la pelea, y entre todos los humanos nos encontramos con Chunyang y su hijo. Ellos están apoyando a su rey. Hades reconoce a King como un verdadero rey, y como el rey de los muertos, le va a responder con una gran fuerza y brutalidad. Y este pendejo se provoca una herida bestial. Hasta King siente el dolor del ataque. Todos están sorprendidos menos Zeus. Él estaba confiado de que no había nadie que estuviera dispuesto a pagar tanto como Hades con tal de ganar una pelea. Este loco comienza a cantar igual que Poseidón. El viejo sabroso de Sasaki estaba viendo la pelea. Recuerdos de Vietnam pasan por su cabeza. Hades usa su sangre para peinarse. Y vemos en su cara una sonrisa sádica y violenta como la de Poseidón. Está bien pinche loco este compa. King se siente presionado y Hades no espera ni un segundo para atacar. El chino responde con sus clásicos alientos de calzón, pero Hades no caerá una vez más en este truco. Movió su punto de ki y lanza un ataque feroz hacia King. Este a duras penas lo esquiva de pura suerte. Ambos deciden tomar su distancia. Hades encontró una forma de contrarrestar la alteración de ki, solamente darse cuenta y modificar sus ataques. El masoquista de Hades se pintó el cuerpo con sangre para poder predecir los ataques de King con mayor facilidad. Hades, pégame pero no me dejes, había bañado su vidente con su sangre. Finalmente está completo. Ensámblate. Un chingo de luces salen de su culo y empieza a brillar. Se hizo uno mismo con su vidente, el cual se modificó de una manera muy extraña, así como una criatura viva, y se vuelve en una punta de una sola lanza. La sangre de Hades es única y se la conoce como el tesoro de Plutón. Cualquier arma divina sobre la que drene su sangre albergará la fuerza vital de Hades y se volverá más poderosa. Hades consigue una nueva versión de su lanza, Icor Desmos, cuarta lanza del destino ensangrentado. Quemapollos rompemadres morfosis 9000. Bueno, no. Hades aclara que esta es su técnica especial y lanza un brutal ataque en contra de King y Coreos, amanecer guiado por la sangre. ¡Ponche tu madre! King intenta con toda su fuerza detener el ataque, mano celestial, pero no es suficiente, y recibe un impacto directo que destroza una buena parte de su brazo izquierdo. Tanto él como su Valkyria están gravemente heridos. La mano izquierda ya no le sirve, no está dispuesto a rendirse. Hades lo observa y le dice que él tampoco va a perder por nada del mundo, ya que sus hermanos Zeus y Adamas están velando por él. Es aquí donde conocemos el pasado del rey del inframundo, Hades, el dios en el que más confían. La gigantomaquia, la guerra entre los dioses griegos versus los titanes y los gigantes. Hace mucho tiempo en el torneo para decidir quién es el más fuerte de todo el cosmos, Zeus derrotó a su padre, Cronos, y así se hizo con la soberanía completa del reino de los dioses griegos. Pero Gaia, una diosa primordial que no aceptó su derrota, guió a los suyos y a una gran cantidad de gigantes a una guerra sin cuartel. De esa forma inicia la gigantomaquia. El reino griego decidió resistir hasta el final, pero los gigantes eran superiores. A Ares, como siempre, le partieron su madre. Bueno, lo típico. Los cuatro dioses hermanos más poderosos discuten sobre qué deben hacer. El demente de Zeus dice que la única opción es que tienen que partirle su madre a esos gigantes. Zeus es el primero en salir. Sus hermanos hacen lo mismo, cada uno en su posición. Pero llega un mensaje para Hades. Los titanes aprovecharon el caos y escaparon del Tártaro, y ahora los dioses griegos están jodidos. De esa forma, la aniquilación de los dioses se acerca. Gigantes y titanes versus los dioses griegos. Hades decidió encargarse él solo de la invasión de los titanes a Helheim, sin pedir la ayuda a ninguno de sus hermanos. Después de una larga batalla, Zeus, Adamas y Poseidón salieron triunfantes. Como siempre, el pendejo de Ares quedó hecho mierda. Hermes no hizo ni mierda, está totalmente limpio el maricón. Mientras tanto, en Helheim, Hades había hecho pija a todos los titanes. Algo totalmente imposible, eran demasiados y solamente él acabó con todos. Poseidón se entera de esto y no puede creer lo que está viendo. De hecho, el hijo de fruta de Hades envió a todos sus hombres a que ayuden a sus hermanos. Un completo conche sumar. El dios de los mariscos le dice
que fue un completo imbécil por enfrentar solo a los titanes y que estos pudieron haberlo matado. Este le responde que simplemente cumplió con su deber como el hermano mayor y que protegerá a todos sus seres queridos. Después de eso, Hades se cae al suelo del cansancio y solamente le queda admitir que efectivamente casi le rompen el culo. Poseidón le extiende su mano y por primera vez le dijo hermano a Hades, demostrando todo el respeto que tiene por él. Bueno, la historia fue contada por Ares y el muy maricón empieza a llorar. Zeus dice que Hades es un fanfarrón, pero ¿por qué hace esto? ¿Acaso tiene miedo de sus hermanos? No, nada de eso. Es donde aparece Adamas. Ares queda con cara de imbécil, ya que es el único que no sabía por qué Adamas seguía vivo. Él ahora se llama Adamantino, el dios guardián del inframundo. Por orden de Hades fue revivido, siendo uno de los muchos experimentos de Belcebú. Se podría decir que Poseidón lo dejó hecho pija, pero no lo mató, y terminó aceptando que lo revivan. Ahora revivan a Hércules, hijos de put... ¿Por qué te fuiste? Hades no pelea por el título del mejor rey, mucho menos por el inframundo. Todo lo hace por el amor que siente hacia sus hermanos. Tamare, ahora a quién chingados apoyo. Que se vayan a la verga los dioses. Me quitaron a papi Adán, ahora tienen que pagar con la misma moneda. Hace varias peleas fue el amor de padre, y ahora es el amor de hermano. El principio del fin de la batalla inicia. King sigue de pie a pesar de que su brazo izquierdo haya valido caca. F por Consuelo. Él se está manteniendo de pie con su tercera pierna. Las cosas han cambiado. Ahora es Hades el claro ganador. Los dioses están seguros de su clara victoria. Este pendejo está empezando a llorar. King se quedó totalmente indefenso. Ya no funciona su aliento de ajo en Hades. Su brazo se fue al carajo y no podrá usar su mano celestial. Ya no tiene maneras de defenderse. King se preocupa por su valquiria. Ella también está hecha pija, pero aún así puede continuar. Este chino loco está acostumbrado al dolor de los demás, así que esto no es nada. Aún así tiene que darlo todo en el próximo ataque, de lo contrario perderá, y eso no es permisible para él. Sin importar el precio, él tiene que ganar. Estos dos hacen el Volund. La Valquiria le entrega todo su poder convirtiéndose en una espada, Shikoukou Senken, espada del primer emperador. King es un verdadero rey, orgulloso de proteger a su gente, el rey del inframundo que sacrificó su cuerpo, cargando con el orgullo de los dioses sobre sus hombros, versus el rey del comienzo, que lucha por el bien de sus ciudadanos, comprende mejor que nadie el dolor de las personas. El fin del combate se aproxima, el público está en silencio. Ikor Eos. Hades ataca con el amanecer guiado por la sangre. Por su parte, King utiliza Chi Jou, corte de la golondrina del primer emperador. Ambos se chocan brutalmente y lastimosamente King es arrojado hacia atrás. Su fuerza no fue suficiente y cae al suelo. Los humanos empiezan a dar por perdida esta pelea. Pero no es suficiente. King tiene un tipo de iluminación y se vuelve a poner de pie. Su madre le pide que se detenga. Los humanos con lágrimas en los ojos le dicen que ya es suficiente. Ya demostró que es el mejor rey de todos. Pero un rey no duda. Un rey no se inclina. Un rey no depende de nadie. Un rey no se rinde. Los humanos entienden la increíble determinación de su rey, y lo único que tienen que hacer ahora es darle todo su apoyo. La humanidad se levanta y gritan el nombre de King. ¿Ahora qué hará nuestro emperador si su primer ataque no funcionó? Nadie puede comprender lo que hará este chino loco, pero debemos de confiar en él. Hades está contento y orgulloso de haber peleado con King. Ikor Eos, amanecer guiado por la sangre. Hades quiere desaparecer al emperador. King recibió el ataque con su espada. Chiyou, forma de armadura, defensa celestial del Fénix. Pero, ¿qué carajos es esto? Hades lo derrotará sin problemas. O eso es lo que todos pensábamos. El rey envía su último aliento hacia la lanza de Hades. Maldita seas, este desgraciado le golpeó la estrella de Desmos, haciendo que pierda todo su poder. Chiyou, corte defensivo de la golondrina del primer emperador. No mames, pinches nombres culeros. King destrozó a Desmos, la lanza de Hades. Momento después lo atravesó, al igual que el matrosexual de Poseidón. Hades se rehúsa a perder. Básicamente, es cortado de la misma forma que su hermano. Bueno, a Poseidón lo hicieron sushi. Hades ha perdido. Lentamente cae al suelo y le pide perdón a sus hermanos por no haber cumplido su juramento. De esa forma, desaparece.
King casi casi cae al suelo, pero con su pichula se mantiene de pie. Agradece las palabras de Hades y lo reconoce como su amigo. La séptima ronda del Ragnarok tiene como ganador a King Shin-Wan, el rey más grande de todos. Ahora la humanidad tiene la ventaja de 4 a 3. ¿Qué carajos harán los dioses? ¿Quiénes serán los siguientes peleadores? Descúbrelo en el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente parte, tienes que darle a me gusta, comentar y compartir. Y por favor, sígueme en Instagram. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.